Enrique Retamosa, que le mandó a la señora Liliana. Acuérdense que ella traía una carriolita, ¿verdad? Y andaba pasando. ¿Ya le pusiste eso, sí? Andaba pasando. ¿Ya la pusiste eso, sí? No, no, no la encuentro. Ok. Andaba pasando por la calle. Platíquele, señora. ¿Quién es usted? Buenas noches, es una señora que pidió su apoyo. Muchas gracias por el apoyo de los buzos. Me llamo Liliana. Yo les pedí el apoyo de que se podían ayudar. Así que yo vendo dulces en la calle, en una carriolita. Les agradezco mucho por la ayuda que me han brindado. Que la estoy recibiendo. Ha corrido Enrique Retamosa. Ok, la señora. Muchas gracias, señor Enrique Retamosa. Le agradezco por este apoyo que me están entregando. Le agradezco mucho, que Dios lo bendiga. Y yo sí que muchas gracias. Ok, la señora compró paletas porque es la que vende los dulces. Sí. Compró pelón pelón, ¿quién sabe qué? Pelón, ah, pica fresa. Pica fresa. Bueno. Compró de estas. Compró otra bolsa. Fíjense lo que le mandó Enrique Retamosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y los pelones. ¿Ok? 12 cosas. Entonces, ¿qué le quiere decir usted a este canal de Junior 7 Comunica? Que vino aquí por medio de toda la gente necesitada y ha corrido Enrique Retamosa, que es el que le mandó esta gran bendición. Pues quiero decirles que muchas gracias al señor Enrique Retamosa. Retamosa, muchas gracias por brindarme esta ayuda para poder seguir solventando mis gastos de día a día. Y espero que de verdad no se olviden de mí. Muchas gracias, pues sigo, si me pueden seguir apoyando más adelante, muchas gracias. Dice Alejandro Hernández, saludos Carmen Rivera. Mira Alejandro, saluditos hermoso, gracias por tu apoyo que vas a dar. Gracias. Esta ayuda la mandó Enrique Retamosa, la señora. Ella es madre de familia soltera. Ella vende sus dulcecitos en la calle, pero ya no traía... pues nada que vender, mercancía ni nada. Entonces dijo, ¿qué hago? Le dije, aquí le mandó este dinero corrido a Enrique Retamosa. ¿Y ella qué hizo? Ir a surtirse y a comprar. Entonces, pues, ¿qué más les podemos decir? Que la gente de Iztapalapa, ¿qué hace? No malgaste el dinero. Las grandes bendiciones que ustedes mandan, las pruebas valen más que mil palabras. Ahí está la señora bien contenta, toda sudada, pero llegó, yo dije, ¡ay! Ni siquiera le tomé. Elmer Medrano, buenas noches, Carmencita. Buenas noches, Elmer Medrano. Bendiciones, hermoso. Gracias por tus grandes bendiciones. Estás en nuestro corazón. Entonces la señora, en vez de agarrar el dinerito, ¿qué hizo? Hice a surtir sus dulces. ¿Para qué? Para sacar más dinerito. Recuerden que la señora también necesita de una mano en el corazón. Una mano, hermana, que le nazca apoyarla también, porque ella se va calle por calle, calle por calle. Después vamos a ir a para que vean dónde vive. Nomás que como la señora, si días la ven por acá, días por acá, ¿por qué? Porque ella llega donde los mecánicos, en las tortillerías, donde hay niños afuera, o en las panaderías, porque ella anda ofreciendo su mercadería, que son sus dulcecitos, ¿verdad? Y pues Enrique Retamosa... agradecido por la vida, acuérdense que le dio dispensa a la señora de las gelatinas, le dio dispensa a la señora que vive con su hermana, y a ella le dio dinero, pero ella se fue a surtir sus dulces. ¿Para qué? Para sacar dinerito. Le digo, pues dice, a ustedes, gracias por sus bendiciones, por Iztapalapa, que están apoyando, que aquí nunca había ayudado nadie, ¿verdad, señora? ¿Es primera vez? Sí. Que todos estos amores que están atrás de nosotros, ¿verdad? Que son los que nos ponen alas para traer las bendiciones a toda esta gente hermosa. ¿Quién es esta gente hermosa? Nuestros paisanos, nuestros hermanos que están sufriendo. Esta señora estaba llorando la otra vez. Acuérdense que ella no tenía para... Reineres Granados, saluditos.
Mándenle un saludito a Reiner Granados. Buenas noches, Reiner Granados. Es otro apoyador de Iztapalapa. Gracias. Muchos saluditos. Gracias por su apoyo a todos. Entonces, Enrique Retamosa, ¿qué hizo? Mandó dispensa a la señora que vive con la hermana. Mandó dispensa a la señora de las gelatinas. Y mandó dinero a la señora, que hizo la señora surtirse. Recuerden que la señora, dígale, no me olviden. No me olviden, muchas gracias, les agradezco todo el corazón. Y ocupo de su ayuda, dígale. Y gracias, pero ocupo, si me siguen, pueden seguir apoyando. Aquí voy gracias, a estar, dígale. Gracias. Y siempre, pues, nos pues sí, cuentan más que mis sí, palabras. Gracias por la confianza también, porque bueno, es que me dieron dinero y de aquí está la confianza también que me han dado. Dice Susana, gracias a todos esos ángeles dirigidos por Enrique Retamosa, gracias a Reineris Granados, Alejandro Hernández, etcétera, etcétera. Claro que sí, a toda la gente, y a Elmer Medrano, y al Rayo de Jalisco, y a Lobo de la Pintura, y a todas esas personas que siempre pues están ahí con Iztapalapa, que si no es dinerito es una renta, que si no es una renta es una dispensa, que si no es una dispensa son zapatos, que si no son zapatos es una caminadora, que si no es una caminadora es una silla de ruedas, que si no es una silla de ruedas es una bocina, porque hasta la sucia una bocina, Pumis Comunica le está mandando. Entonces recuerden que ellas agradecidas de estas manos hermosas, dice Junior con todo, muchos saludos para todos los suscriptores de Junior 7 Comunica en México. Claro que sí, ahí está mi patrón Junior, Ramiro Romero Junior, y estamos con la última entrega que mandó Enrique Retamosa. A la señora le mandó un dinero, y la señora, ¿qué hizo? Hice a surtirse sus dulces. Entonces, ¿qué ocupamos? Apoyar a esta gente, ¿saben por qué? Porque los hechos cuentan más de mil palabras. ¿Qué dijo la señora? Si voy y me gasto este dinero, ¿qué voy a hacer? Mejor me surto para que vean que sí necesito, que sí, quiero salir gracias. Adelante y que todo su apoyo se está gastando en bienes para que mis hijos coman. Gracias. Entonces dice Junior 7, comunica en vivo con Ramiro Romero Junior en unos momentos. Claro que sí, este en vivo es cortito, nomás queríamos pasarlos en vivo para que vean que esto es real. No vayan a decir, ay no, se puso atrás de una esquina y compró unos dulces y la grabó. Porque la gente, no hombre, tienen la lengua bien larga. Aquí está la señora, ¿dónde están sus bolsas, señora? Aquí están sus bolsas que llevó corriendo y le dije, déjenle hago el en vivo de una vez ahorita que estamos calentitas. De una vez ahorita que traemos ánimo, valor, con eso que nos están dando esas motivaciones, esos ánimos de salir. Iztapalapa, agradecido con ustedes. Acuérdense, no lo olviden. Díganle, soy Liliana. Soy Liliana y muchas gracias por su apoyo y no me olviden, si me gustan seguir apoyando, les agradezco. Dice Saba Noticias, gracias Carmen, se le aprecia. Claro que sí, Saba Noticias, sabe que estamos con todos los canales de apoyo, usted también lo apoyamos. Y aquí está México, Iztapalapa, aquí no pedimos cantidad, voluntad. Recuerden que la unión hace la fuerza. Este canal es de esperanza, este canal es de amor. Y fíjense la señora, ¿qué pidió? Irse a surtir, ¿por qué? Para que vean que ella quiere y que ocupa una mano hermana, una mano en el corazón. Y si hay un granito de arena, acuérdense que se llama Liliana, madre soltera, tres hijos, y el día que quiera podemos ir a su casa y todo, nomás que la señora anda calle por calle, para que sus hijos coman. Corrido Enrique Retamosa, muchos saludos, estás en nuestro corazón, dice Marta, buenas noches. Qué bueno que invirtió el dinerito que le mandaron, ¿verdad? Entonces, pues dice corrido, dice Marta, saludos Carmen Rivera, saludos hermosa y gracias saludos, por estarnos apoyando porque acabábamos de cortar el en vivo de Susana cuando va llegando la señora Sudi Sudi. Y que ahí van a decir que ya está Carmen, se volvió loca, por si sí que ya estoy. ¿Verdad? Mira, hasta se ríe la señora de mí. ¿Usted cree? Hasta se ríen de mí en vez de que les dé coraje, les da risa de cómo me traen. ¿Pero qué creen? Yo bien gracias. Contenta, yo bien feliz, porque esta es mi gente. Su gente es mi gente. Recuérdense que tengo un viaje y se los prometí. Carmen Rivera, muere en la raya si no cumple lo que promete. Muy pronto, después del viaje a Honduras, va Carmen Rivera donde les prometió. ¿También con quién? Con sus hermanos, con nuestros hermanos, porque todos somos hermanos, ¿verdad, señora? Llega a darle la mano al que necesita. No es hundirlo más, ¿por qué?
Este canal es Junior 7 Comunica en México, es de amor, de esperanza. Pues nos vamos, dice, pasen por mi casita. Claro que sí, pasen por su casita de Saba Noticias. Muy buenos contenidos. Ramiro Romero en vivo, claro. Nos vamos, hasta pronto, dígale. Den su like, suscríbanse. Hasta pronto, den su like. Y no me olviden. Gracias, y no me olviden, Liliana. Gracias. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.